Ante toda esta colaboración profesional y amistosa entre su ex y uno de sus más grandes enemigos, entonces a Anuel no le quedó otra que publicar una foto presumiendo a su nueva bebecita. Continúa la telenovela de Yailin, la más viral, y Tekashi 6ix9ine. Después de que la parejita pasó unos días colaborando en Miami, se fueron a colaborar entonces a Orlando, en los parques de Disney. Entonces llegó la hora de despedirse porque ella tuvo que regresar a República Dominicana. ¿Estás triste? Sí. Yo vuelvo. Y todo parece indicar que Yailin llegó a la República Dominicana derechito a hacerse varios arreglitos estéticos, pues ayer estuvo de cumpleaños y 6ix9ine la sorprendió en el hospital con flores, un pastel, muchos globos, un reloj Rolex y cerca de 200 mil dólares. Años feliz. Ante toda esta colaboración profesional y amistosa entre su ex y uno de sus más grandes enemigos, entonces a Anuel no le quedó otra que publicar una foto presumiendo a su nueva bebecita, que según se dice, es una modelo venezolana llamada Lauri Saavedra, con la que se dice está saliendo desde hace varios meses. Pero la telenovela no para ahí. Si Anuel publicó estar feliz con su nueva novia, Yailin entonces le da una estocada mortal. Esta mañana amaneció subiendo a sus redes esta foto donde su hija Catleya está en brazos de, obviamente, que Tekashi 6ix9ine. Porque esa cadena y los tatuajes la conocemos muy bien. Imaginamos que Yailin como que le quiso decir a Anuel, sigue con tu venezolana, que mira quién está cargando a tu hija. ¡Cómo no! Cristian Estrada, el mismo que fue novio de Frida Sofía y también hasta se comenta que romanció con Alejandra Guzmán, ahora es galán de Alicia Machado. No, claro, yo me lo pregunto todos los días. O sea, creo que algo estoy haciendo bien, ¿no? Pero no, o sea, seguimos conociéndonos, seguimos dando ese amor. El hombre fue a recogerla al aeropuerto y muchos queríamos ver ese encuentro. Amor, ya estoy aquí en la 8, pero ¿qué crees? Tengo todos los periodistas enfrente, tipo reality. Queremos ver el reencuentro. Queremos ver cómo ay, se... Sí, estás sí, dando la vuelta, dale. Estoy aquí parada en la 8, debajo del puente, con todos los periodistas enfrente. Con los periodistas enfrente que me vieron. Alicia se ve feliz, pero hasta ahora no suenan campanas de boda. Yo soy la incasable, nunca me he casado, ¿verdad? Seguramente los voy a invitar a todos el día que me case. Por último, le preguntamos a la ex Miss Universo cómo recibe las críticas de sus colegas del medio, que al parecer no la soportan. Bueno, yo pienso que a veces uno es un reflejo de lo que son otras personas, ¿no? También a veces eres complicado para quien no se amolda a ti. Y yo considero personas complicadas cuando no me amoldo yo a ellos, ¿no? Entonces, eso depende de cómo se ve. ¿Qué es para ti que se te resbalen o manejar todas estas críticas? Porque a veces las mujeres recibimos críticas, sí. Y más como tú, que eres una mujer fuerte y que no se deja. Bueno, porque soy fuerte y no me dejo, por eso soy lo Machado, ¿verdad? Indomable. Hoy no, espérate, Clarisa, ahora vamos a hablar todo eso. Oscar Petit, no. Espérense. No es Oscar. ¿Empezaron antes? Porque cuéntame. ¿Cómo estás? Lo mejor del programa. Muy bien. ¿Cómo estás? El mejor momento del show. Saludar a Raúl de Molina en vivo en Televisión Nacional. Señoras y señores, qué orgullo. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Quién es el programa que te volvió famoso en tu carrera antes de hacer novelas en Televisa? ¿Quién? El Gordo y la Flaca. Ah, ahí está. Pero Raúl, me dijeron que estás de vacaciones. ¿No iba a hacer el show yo? Éramos nosotros. Ah, si tú quieres, éramos nosotros. Oye, ¿por qué no me avisaron antes? Yo quería más vacaciones. Bueno, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Qué hago? Sí. ¿Que me salga? Sí. Ah, o sea, prefieren a Raúl. Pues, prefieren a Raúl. No, yo me voy. Prefiero que me voy. Si prefieren a Raúl, me voy. Quédate por ahí. Aparte, ahora no como porque estoy flaco. Ay, qué bueno, Raúl. Estoy feliz, me voy a poner así como nuestro querido Cosita Linda dentro de muy poco. Vas a tener que volver a nacer. Aquí, que hacer el show, me tienen esperando.
Vamos ahora a presentarle aquí a nuestro nuevo integrante del Gordo y la Flaca, Danilo Carrera. Danilo Carrera definitivamente ha sido uno de los miembros más consentidos de este programa, con look de Justin Bieber, originales camisas y arrolladora sonrisa. Conquistó a todos como nuestro presentador del segmento de redes sociales. Bueno, ahora sí, llegó el mejor momento del show. Ahora sí llegó el mejor momento del show. Yo también. Aunque le encanta ser presentador, su gran pasión es la actuación, ganándose así el apodo de Cosita Linda tras tener un papel en una telenovela que salía antes del show con ese nombre, Cosita Linda. Bueno, mira, te cuento, Danilo, es súper rápido el segmento porque el novio se llama Coco. ¿Quién? El novio de ella. Yo no soy celoso, no importa. En El Gordo y la Flaca consiguió a su segunda familia. Lo vimos crecer, cambiar de look y siempre buscábamos una excusa para que le diera un taco de ojo a sus fanáticas danilocas. E incluso una vez lo llevamos de sorpresa a conocer a su fanática número uno. ¿Contenta? ¿Sí? Yo sé que tú eres más bonito. Las competencias con Raúl no podían faltar y adivinen quién siempre ganaba. Aventurero empedernido, fanático de los deportes, pero eso sí, a la hora del baile descubrimos que la segunda no era lo suyo. Cadera, cadera, cadera. Danilo también en el show encontró a su gemelo perdido. ¿Quién está mejor vestido? ¿Carlitos o yo? ¡Ay! Jamás te tires contra Carlitos. Voy a perder, ¿verdad? Y a una hermana, nuestra querida Lili Estefan. ¿Qué me faltaba? Muchísimas gracias, Lili, en verdad. Mi niño, gracias, gracias, te adoro. Gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos. Y gracias, no, en verdad es un placer y un honor estar sentado aquí. Y aunque a los pocos años de ser parte del show nos abandonó para convertirse en galán de telenovelas, Danilo es y seguirá siendo nuestra cosita linda, parte de la gran familia del Gordo y la Flaca. Y lo tenemos así hoy, que lo trajimos de México, porque Danilo, después de salir del Gordo y la Flaca, se fue a Televisa, te convertiste en una de las estrellas más importantes de las novelas allá. Felicidades. Gracias. Siempre dije que tuvo muchísimo que ver haber salido del show, porque aprendí muchísimo. Lo que dicen es cierto, sí son mi familia, los extraño siempre. Los extraño más yo a ustedes de los que ustedes me extrañan a mí. Y tú sabes que aquí tienes a tu familia, todo. Se los aseguro. No, sí. Yo me enteré durante el comercial que tú no ibas a trabajar en El Gordo y la Flaca, porque cuando llegaste a la primera entrevista, tú dijiste, es que yo no quiero estar... Cuéntamelo tú. Mira, llego a la entrevista y pues me dicen, Danilo, para que estés en el show y todo... Y yo no es que dije que no, dije, la verdad es que no tengo tantas ganas de estar aquí, yo quiero hacer novelas, eso fue lo que yo dije. Ok, ok. No pensé que había sonado tan mal mi comentario, entonces nuestra jefa productora, la que amo con todo mi corazón, Mariela, llama al jefe, al presidente de la empresa, este niño malcriado me acaba de rechazar, yo aquí no lo quiero. Ay, ma, ¿y cómo te ganaste? Me hicieron regresar, sí quiero estar aquí. Y fue lo mejor, o sea, que casi, te pasó. Lo mejor que pudo pasar. Así estuve, no está en El Gordo de la Flaca. ¿Y te fuiste a hacer novelas después? Después de hacer novelas, sí. Después de que Raúl me hizo famoso, yo me fui a hacer novelas. De hecho, que gracias, porque luego de que te fuiste fue que yo entré. ¿Eh? Y comencé a hacer novelas. Bueno, pero hemos hecho muchos famosos aquí. Sí. ¿A quién más hiciste famoso, Raúl? A un montón de gente, muchos artistas que han salido aquí. Muy felices porque este año estamos celebrando 25 aniversario de este programa, El Gordo y la Flaca. Bueno, ahora queremos recordar cómo fueron nuestros primeros programas e invitados. Como dice Lili, hace 25 años atrás. El 21 de septiembre de 1998, exactamente a las 3 de la tarde, salió al aire por primera vez la Biblia del chisme y el entretenimiento. Bueno, muy buenas tardes y finalmente bienvenidos al Gordo y la Flaca. Soy Raúl de Molina junto a Lili Estefan. Yo soy la flaca, él es el gordo. Así comenzó nuestro show hace ya 25 años y con una gran competencia. Ese mismo día, el presidente Bill Clinton estaba rindiendo cuentas a todo el país acerca de lo sucedido con la interna Mónica Lewinsky en la Casa Blanca. ¿Para qué explicar lo que sucedió si eso ya lo imparten como asignatura en las escuelas primarias del mundo entero? ¿Tú sabes lo que es que nos han mandado tabacos de chocolate? Raúl,
Desde el primer programa, Raúl estrenó unos cuentos que mantiene hasta el día de hoy. Y también hasta el día de hoy, nadie le cree. Yo hago ejercicios 3 veces por semana, Lili. Y hoy, antes de llegar aquí, hice ejercicios por la mañana, a las 6 de la mañana. Estuve en Despierta América. Raúl, mira, espérate, Raúl, todo el mundo sabe que tú nada más que haces cuello. La primera artista invitada a nuestro programa fue Laura Zapata, quien estuvo en vivo con nosotros desde la Ciudad de México. Y al otro día, nuestro segundo invitado fue nada más y nada menos que Enrique Iglesias, quien comenzaba su carrera musical y con mucho éxito, por cierto. Hoy se cumplen 25 años del Gordo y la Flaca por Univisión. Muchos nos quieren y otros nos critican, pero sobre todo los artistas saben algo muy bien. Si sales en El Gordo y la Flaca, entonces eres famoso, ¿no creen? Y nada, que nos critiquen. Hasta aquí adentro de Univisión mucha gente nos critica. No, no es que nos llevan criticando, es que nos llevan cancelando 25 años. Exactamente, Lili tiene razón. Ya se acaba el Gordo y la Flaca, ya se acaba. Celebren con nosotros los 25 y después veremos. Aún no sabemos cómo algunos reporteros le buscan la lengua a Jorge Salinas, sabiendo muy bien del carácter que tiene. Miren ustedes. Yo estoy feliz de estar aquí, feliz de estar con ustedes, feliz de verlos. A ti hace mucho no te veía, René. Te quiero. A todos ustedes, muchas gracias por darme la oportunidad. Hay otros que no soporto ver, pero que me los tengo que tragar, papá. Entonces, bueno, aquí estoy. ¿Qué quieren saber? Estoy con algunos de mis hijos nada más, porque los demás están en la universidad, otros están ya de vacaciones, otros están trabajando, entonces no ha podido ser. Pero estoy con mi esposa y estamos contentos de tener aquí a Eli y a Máxima y a Leo, ¿no? Después de la tormenta viene la calma, señor, sin duda. ¿De qué tormenta hablas? Comienza a temblar la tierra. ¿De qué tormenta hablas? Me refiero por todo lo que había pasado anteriormente, mediáticamente hablando. No, yo no tengo ninguna tormenta, nunca ha habido tormenta. Las tormentas que se han realizado a través de ustedes y ustedes mismos las calman. O sea, ustedes, y está padre porque son emocionantes, ¿no? A la gente le gusta el chisme de vez en cuando. Oye, la relación con la prensa siempre ha sido buena, ¿no? No, mira, con la prensa sí. Con la gente chismosa nunca he tenido buena relación. Pero también los entiendo, porque no hay otra forma de que puedan vivir, que puedan llevar el pan a su casa. ¿Entiendes? No tienen esa fortuna, pero ni modo, entonces les he dicho mugrosos, mi amor. Imagínate, a dos compañeras tuyas, un compañero y una compañera que estaban tras Cristian. Imagínate, después de haberles dado entrevistas y todos ahí van a buscar. Entonces, hay calidad. Escúchalo. Mira, ¿quieres dar la entrevista o quieres que te responda? Te respondo, ¿verdad? Responde. Ahí te va. ¿Por qué dije mugrosos? Porque no tienen calidad moral. Y no me desdigo, ¿ok? Tú puedes ser un ser humano y tener ganas. Si no me dejas terminar, terminamos la conversación. No. Entonces, si tú tienes que hacer cosas para poder llevar el pan a tu casa, pues tienes que hacerlo. Pero ya cuando lo haces con dolo, ya no se vale. Espero que haya sido suficiente mi respuesta. Muchas gracias. Mejor nosotros, como dicen los americanos, no comment. ¡Qué divertido! No, Raúl, de divertido estoy segura que no tuvo nada, porque lo que pasó es que cuando le dijeron, después de la tormenta siempre viene la calma, recuerda todas las fotos que se publicaron tratando de envolverlo a él en una, la palabra que tú no sabes decir, en una infidelidad. No, y estoy segura que todavía, hasta el día de hoy, él está cargando con esta cosa. Que no lo hace... puedo decir la palabra porque no le he sido infiel a mi esposa. Ok, pero el punto es que en las fotos nunca se vio él de verdad haciendo nada y una foto sí puede parecer... Raúl de Molina, una foto sí puede parecer que uno está haciendo algo y no estaba haciendo nada. Entonces, ¿tú crees simplemente que una... puede ser? Una foto miente, una foto puede mentir, el ángulo, el lugar y todo. Un video no tanto porque tú puedes analizar el video. Exacto. El video como es continuo, pero la foto sí puede mentir. La foto puede mentir. Y yo creo que él se le ha quedado este chistecito que acá después de la TV... Ah, imagínate, explotó. ¿Explotó? ¿O no? Y hay fotos que han mentido no solo con celebridades, sino en todos los momentos históricos del mundo, las fotos que
la gente piensa, no, pero esto fue la foto de verdad o esto fue una cosa que fue preparada para esa foto. Y esto estamos hablando de cosas muy grandes que han pasado en la historia de este mundo donde vivimos a través de los años, incluyendo en guerras y en...